Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Esto qué es? Según he visto la entrada, esto es un cine, un teatro, algo de eso, ¿no? Esto es un salón de cine del ayuntamiento y nos lo cede a la Asociación de Belenistas de Bodonal. Entonces nosotros, pues cada año, bueno, el año pasado porque tuvimos pandemia, no pudimos hacerlo, cada año se monta y se desmonta. Se empieza a montar a últimos de septiembre y luego ya cuando pasan los reyes, pues se desmonta, se guarda todo. Las casas son hechas por nosotros. ¿Por vosotros? Hay un grupo de unas 10 o 11 personas. Cuando terminan su jornada laboral, nos vienen antes, vienen después, pues vienen y lo hacen. Esto está en Bodonal, para que la gente lo sepa. Bodonal de la Sierra. Bodonal de la Sierra. Lleva pues, 40 años haciendo belenistas. 40 años. Sí, ¿y concretamente cuánto tiempo lleváis exponiéndolo? Este pues se inauguró el día 4. O sea, es el primer año que se expone. No. El día 4 lo inauguramos. Sí. Pero ahora mismo, pues el año pasado no estuvo, pues todos los años se hace. Y cada año diferente, porque se desmonta y se vuelve a montar. Claro, y claro. Y cosas nuevas. Por ejemplo, este año se ha hecho nuevo los jardines colgantes de Babilonia. Sí. Esto es nuevo este año. La biblioteca también es nueva este año. Bueno, este año, el anterior hicimos el puerto de Alejandría, que es ese de ahí. ¿Aquella es la torre de Belén de Portugal? No. Ah. No. Pues yo pensé que tiene más características más o menos. No. Y cada año pues se hacen cosas nuevas. Y las casas están hechas por nosotros. Pues la verdad es que las figuras son de la parroquia, son la fe de la iglesia. Pero es un trabajo impresionante. Sí, es un trabajo impresionante. Impresionante, impresiona por la cantidad de detalles que tiene y lo bien, está todo muy bien puesto cada uno en su sitio. Si se da cuenta, en la biblioteca están hasta los pergaminos puestos dentro. En la biblioteca ahí. Esa es la biblioteca de Alejandría. Venga. ¿Esto qué? Son los pergaminos. Los pergaminos de una biblioteca, aquí está la biblioteca, exactamente. Es un edificio de biblioteca. Vale.